A propósito de la corrupción, con este tema que está reciente, la fiscal está aquí en la República Dominicana. Ah, pero, no, pero yo no te voy a creer. Yo quiero que sea ella misma que nos lo diga aquí en el show internacional y para que la gente que está siguiendo este caso, ella no estaba muerta ni estaba de parranda. ¿Cómo es? No estaba muerta. Ni andaba de parra. No, ¿y dónde era que estaba? Estaba, que se, casi se iba la devolviendo, ir. La devolviendo, ¿la devolviendo a. ¿La volviendo de dónde? De allá mismo, de migración. ¿Del avión, de por mitad, ¿Por qué llegó allá o de dónde? No, no, De cuando se estaba chequeando para salir del país, en migración, dijeron, bueno, cabrón, usted la tipo que sale en el video de vainita Villavaca. Ay, sí, es lo mismo, Lizata, que usted para no papá. Ella empezó a hablar, mírala aquí. Adelante. Para ser fiscal Y no digo que ganaré el narcotráfico porque quedan más fiscales que lo van a perseguir. ¿Y por qué usted no intentó salir del país? intentó salir del país realmente? ¿Por qué intentó ir? No tengo nada Pero ¿por qué usted intentó irse del país con el de salir? Eso lo que Carmen es inocente de todo lo que se le acusa No ¿Qué parte del narcotráfico la quiere involucrar? ¿Quién quiere, ¿Quién quiere hacerle daño? Señales ¿Quién quiere hacerle daño? Señales ¿Quién quiere hacerle daño? Señora Carmen Yo, Wilson, yo no le creo absolutamente nada, nada. Si, eh, si el director de la DNCD Le estaba defendiendo y además, usted cree que conociéndose las leyes al dedillo y conociendo las reglas como son y que si usted es inocente, tiene los mecanismos, usted iba a renunciar. Usted ha, eh, está, está corriendo, que se va, que no. De la cara entonces y diga lo que pasó. Usted es la que se quiere casar con la gloria y ponerse los pantalones. Lo guapa que usted entró a esa peluquería, sea guapa ahora. Y entonces, diga lo que pasó y case con la gloria. Porque a nivel social ya usted está tachada. A nivel gubernamental, a usted está vejada. Y a nivel policial, bueno, a nivel policial puede tener éxito, como estamos en la semijungla en este país, pero... Cásese con la gloria, que ya usted no va a ser la misma carmencita de antes. Bueno, Diga y, lo que pasó, llevas a quien se lleve. Y tú sabes lo que, lo, lo que rodó pila: que, que el jevo de ella no es que un abogado, Wilson. ¿Tú supiste eso? No, no. Que el jebo de ella de que es abogado. Entonces, ella dentro del caso. El jebo de ella era tú el que ella quería cogerse para abajo, hombre. Entonces, el oficial, abogado, y los casos, ella lo recomendaba a él. No, no, tú quieres un abogado bueno que te era? saque. Sí, era así, <laughs> se quedaban los chelitos en el paquete. En serio. Yo escuché eso de verdad. No, y a mí lo único que me molesta de este caso, porque yo ahora la quiero ver con ojos de misericordia, porque ya que la han agarrado, eh, yo la veo a ella como una víctima, así mismo, pero sí. del sistema. Exacto. Pero hay una situación la agarraron a ella, pero van a agarrar a todos los cientos de fiscales que hacen exactamente lo mismo Never. que ella, así mismo que diga que ella es inocente porque o cae ella o, 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 o somos todos o somos ninguno porque entonces todo el mundo vio claramente lo que ahí pasó, se tiran su paquetico, agarran a, a, a los muchachos, le metieron miedo, ella entró en terror y con, y con toda su vagabundería y queriendo dañar la imagen de los chicos que estaban ahí en la barbería, pero ve, bien, ok, está bien que ella diga lo que esté diciendo, pero entonces ya sabemos lo que está pasando. Ya la Procuraduría, el Ministerio Fiscal, la, la Policía y todo el mundo no, no tiene ninguna credibilidad. Entonces, quieren romper la cadena por el, el más corto con esta pendeja pero, muerta de hambre. Pero mira, 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 yo difiero de ti. Eh, tenemos que comenzar por, aunque sea por ella, sí, hay que como, comenzar. Por... Wilson, eh, sí, pero por pero ella no una se una va a comenzar. Por ella se va a seguir pero, en lo mismo. Pasa para una situación: ella es mujer. Entonces quiere venir a, a comenzar a hacer justicia con una mujer, con una pobre diabla, que simplemente hace lo que siempre pasa, porque es un sistema, es una forma de actuar común, es un uso que tiene la policía, que tiene el Ministerio Público, y a esta la quiere joder, que se vayan todos, pero no solamente ella, porque es mujer, porque es una doña, don nadie, y porque es una pendeja. Que comiencen a atacar a cada fiscal que ha hecho, ma que ha hecho cosas malas, como las que yo mismo eh, denuncié aquí, a Ernesto Pérez. Y Juan Elías, que apagaron la cámara de mi casa y querían hacer algo malo y abusaron de nosotros con su poder. Entonces, a esta pobre diabla, y me atrevo a decir pobre diabla, la quieren comenzar a joder, la quieren agarrar y toda la cosa. Comiencen a agarrar fiscal por el fiscal porque no es la primera vez ni la última que pasa, porque es mujer y porque, es una, porque no es una doña nadie. No, así no, de verdad y, que así no. Y que dicho sea de paso, no fue que, óyeme bien, uh -huh. no fue que se comenzó a hacer justicia con ella. Es que las pruebas irrefutables. Le están así, y, el, y la sociedad y, le y está la presión mediática y la presión social. No fue que empezaron, ah, tenemos una mujer que está haciendo algo malo. No, fue, todavía las imágenes estaban rodando y el director de la, de la DNCD, la está una mujer intachable. Pero si ella yo, es intachable, ni siquiera renuncia y da la cara porque ella sí sabe de leyes. Eso sea así. Y, y es tan así que esta, no, esta noticia hasta en el canal hediondo ese de, de Estados Unidos. Fox. El Fox. Eh, sí. <risa> <risa> eso salió hasta por ahí, Wilson, en todos los lados. Entonces, eh, yo difiero de ti, bella Ingrid, te quiero, te adoro. No, mita, eso no pero... se enriquece. Mm. ¿Tú?